les dije, hoy Bertita venía muy sabrosa. Y con un invitado también. Pues creo que bastante sabroso, ¿por qué no? Esto nos va a quedar delicioso. Hoy vamos a estar para chuparse los dedos después de esta manualidad. Ok, es viernes. ¿Por qué no? Antes de irse de fiesta, vamos a decorar. Vamos a decorar entonces. Yo quiero como un piratita. Aquí ya Sony escogió el pirata. Entonces vamos. Yo me encargo, ¿qué hago? ¿Te paso uno? ¿Mau también, pirata? Sí, pirata. ¿Te gustó pirata? Sí, vamos a piratearnos entonces esto. Muy bien, vamos a ser muy piratas en este viernes. Entonces, lo que vamos a hacer es sumergir nada más en forma diagonal. Ándale, y nada más como la mitad, ¿no? Ajá. Ahí está, diagonal. Y luego, ¿cómo y hago para que escurra? Pon tu mano, exacto. Ok. Te va a quedar como un chipotito en su cabeza. ¡Ay, qué entonces, lindo! Okay. Igual, sumergimos. A ver. Que pegue. A ver si me sale. Ahí vas, no, ahí no, vas, se tiene que salir porque aquí siempre nos sale todo. ¿Sí o no? Siempre. O sea, ya le metiste presión. Ahora no vas a hacer. Que no, mira, le salió, no, Berta, sí no enseña bien. Hasta mejor que a ustedes dos. Que me gusta. ¡Ándale! ¿Qué tal? Ahora bueno, sí ya se armó. Eso sí ya nos dolió. No. Ok. Ahora bueno, vamos a esperar un poquito a que se seque. Y en este caso necesitamos hacer el ojito. Ok. Ok. Vamos a hacer el ojito. En este, aquí lo hicimos con el Royal Icing. Uh-huh. Si me detienes un no, poquito. Te detengo tu pirata. Esta vez lo vamos a hacer con un poco de fondant que traigo aquí pintado. Okay. Ah, ok. ¿De entonces, qué? De fondant. De fondant. Oh, sí, fondant. Okay. Es especial para cubrir. Es muy bueno, o sea, hacen unos pasteles muy lindos, sí, muy decorados. Es para la decoración, ah, pasteles. Seguramente okay, sí los has visto, sí, pero igual no sabes. Los que parecen que así fondant, como de plástico, ¿no? Ándale, eso, si haces que parece que no te los puedes comer. Ajá, pero esos, sí, pero y si se come, ¿qué crees? Okay, entonces okay, vamos a tener aquí medio círculo y lo vamos a usar para el ojito. Pero ah, es, claro, es tuerto, que es el parchecito, ¿no? Es el parche, el parche del tuerto. ¿Puedo agarrar un poquito para hacer mi...? Aquí está, claro. Gracias, mi medio ojito. Te voy a robar. A ver, ok. Y después vamos a hacer una bolita mini para hacer el ojito. El otro, el que sí tiene ojito. Ok. Ay, creo que me quedó medio ojón. ¿Sí? Pero ahí está. Se va a ver un poco diferente porque el material, obvio, es distinto. Exacto. Okay. Pero, no por otra bueno, cosa. No por otra cosa, no porque esté bien hecho o mal hecho, no. Exacto. Ok, entonces yo aquí ya tengo y lo que me falta agregarle es el moñito de mi pañoleta. Ah, claro, okay, pero lo voy a atravesar para pásale, tomar un poquito para el ojo chiquito. Y se lo ponemos de este lado con un poco del mismo chocolate. Ahí que... ¡Ay, qué lindo se ve! Entonces, y es un corazoncito. Ahí lo tenemos. Okay. Nuestro pirata. Y ya nada más le vamos a poner la boca. Utilizando un plumón. ¿Comestible? También, claro, es para decoración. Todo es comestible aquí. ¡Órale! Mira, siempre okay, se aprende algo nuevo. Siempre. ¿Ok? Creo que no me pintó muy bien, pero... Eso de estar... Pero imaginemos que pinta. Pero, no, bueno, tiene que pintar. Pues. Sí me quedó un poco bizquito. No, bueno, a mí... A mí ya me quedó... ¡Ay, no! Porque no definitivamente pintar, la experta bueno, es Bertita, ¿verdad? Mira, la experta no, le quedó pues la boca chueca, pero bueno. Okay. Entonces ya a tenemos ver, aquí. Y ya nada más vamos a hacer unos puntitos. Me va a costar un poco de trabajo porque está fresco aún el chocolate. Ok, pero voy a tratar de... Aún así, hacerlos. Ahí tu plumón, sí debe de pintar negro, negro, como mira, que... así, mira. No, no puedo porque... ¿Qué tal? El mío sí pinto, te lo presto. Ah, ese pero... está mejor. Ah. Ok, perfecto. A oye, ¿le puedo sí, poner puntos verdes este, para que sea navideño? Poner... Sí, lo que te va a costar un poco de trabajo es que se quede porque está fresco nuestro chocolate rojo y aquí la verdad es que no nos ayuda porque hace un poco de calor. Oye, ¿cómo se le hace aquí? Un poquito de calor, se le apachurra nada más y va saliendo, ¿ok? Pero fíjate que le hice
nariz y pecas. Ah, no. Oye, bueno, ¿y si pasa lo que me pasó? ¿Cómo es como una hojita. Haz de cuenta que es una hojita arriba de su paliacate, ahí no pasa nada. Ahí ya le inventas un diseño, entonces ahí ya tu pañoleta no va a ir de puntos. Ah, puede ser sino como de lombrices. Con hojas, con lombrices, claro, ahí ya es otro diseño. Exacto, ese perico es del moderno. Pirata que se estampó ahí en la cabeza del pirata. Ok, entonces ya tenemos aquí nuestro pirata que aún muy bien. Que aún no se cae. El mío, no sé, es una cosa muy extraña que no sabría decir si es pirata. ¿Estás pirata o perro? O perro. O perro con paliacate. Ok. No sé, a ver, ahí está. Yo solo le quise poner. Oye. ¿Sabes qué? Esos son sus pecas. Podemos ir aquí afuera a vender. Pero parece como calavera. Este pirata ya falleció y ahí anda. ¿Ya se está muriendo? Sí. Mira, ¿quién la quiere? ¡Ay, qué bonito! Mira, yo aquí nada más les quiero enseñar un poco el material como lo van a encontrar nuestras amigas. Este es un tipo de chocolate, todo es lo mismo, todo se derrite igual. ¿Lo compras por kilo? Lo compras por kilo, ajá, o en bolsas de 450 gramos, ¿ok? Hay esta presentación o esta que es en pequeños, mini... chocolates. Y hay otro también que lo pueden encontrar, viene como lajeado, es decir, como rayado, ¿ok? Esto lo venden en esas tiendas donde venden pues todo lo de pastelería, ¿no? Todo lo de pastelería, exacto. Allá ahorita hay muchas tiendas de ese tipo, ¿ok? Parecen pelitos. Está muy lindo, le quedó muy oye, lindo. Oye, también ponle tú, si no tienen este material, pueden usarlo. Fondant. La palabra de hoy es fondant. Pueden usar también como este, pero color negro, ¿no? Exacto. O sea, chocolate. No, este es betún. Uh-huh. Ah, bueno, betún por eso decía normal. Yo betún. ¿Este se tiene que meter al refri para que se endurezca? Pues no, lo que pasa es que aquí estamos un poquito de ambiente cálido. Okay. Pero normalmente ya estaría seco. Y te permite que si, como dice Mau, si no tienes el Royal Icing, que es el betún que utilizamos, o no tienes el fondant, puedes utilizar el plumón como el que usamos nosotros, que claro. Es especial para estos casos. Ay, no quedó tan feo, definitivamente. Para ser la primera vez quedó bien bonito. No, quedó padre, ¿eh? Bueno. Solo los ojitos un poco extraños. Es que yo ando medio distraído, por eso me quedó así, ¿no? Pero sí, pero básicamente ahora sí que puedes hacer el diseño que quieras. Claro. Teniendo tu chocolate, tu cubierta ya seca y con tu Royal Icing o con cualquier betún, puedes hacer el diseño que tú quieras. ¿No? Exacto. ¿Sabes qué los puedes hacer ahora que ya viene Semana Santa? Igual como huevitos de Pascua. Huevitos decorados y quedaría súper lindo. Sí, entonces ya nada más lo dejas secar. Entonces, ¿qué te parece, Mau? O para las fiestas, que si cumple años tu hijo, oye, pues gracias por venir y le das una de le estas. Le das uno. Se está utilizando mucho ahorita eso, ¿no? Y es económico también. Uh-huh. Sí, muy económico. Y bueno, te entretienes. Te entretienes. Y además sientes bonito, ¿no? Que le regalas y te, ay, te quedó muy lindo, muchas algo gracias. Diferente. ¿Cómo nos sentimos? Original. Nos encanta, nos encanta hacer, definitivamente. Así que díganos que nos quedaron bonitos. Quedaron bien bonitos, no sean así. Ay, Betita, muchas gracias. No, hombre, pues al contrario. Muchas gracias por acompañarnos. A ustedes, muchísimas gracias. Me encantó haber estado aquí con ustedes. Y pues al contrario, mucho pues, éxito, mucho éxito en la novela que ya. La novela, la patrona. Ya vamos a estar muy pendientes porque ahí estás. Ahí estoy, ahí eres estoy. Malo aparte, ¿verdad? Soy malo, mato a gente. ¿Qué tal? Gente. Malo de Malolandia. Malo de Malolandia. Bien, bien malísimo. Pero ahorita soy buena onda, ¿no? Aquí sí. Bueno, eso sí. ¿A cuando vengas aquí, buena onda. Aquí siempre, lo podemos siempre. Volver a invitar otro viernes o sí, aquí nos podemos ir de fiesta, ¿no? Nos podemos vámonos. Eso me gusta más. Esa es la actitud, ¿no? Porque aquí siempre estamos dispuestos para irnos de fiesta. Oigan, ¿no? Recuerden que estas ideas las pueden encontrar en kena.com también, así que ahí hay muchas cosas más que pueden ustedes hacer en su casita y también venderlas si quieren, así que pueden hacer un gran negocio. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Mau. Saludos. Y vámonos con los